En esta hora preciosa de la noche, mis hermanos, es un gran privilegio poderlos saludar a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más estamos ya prestos y dispuestos para compartir un momento lo que es la palabra de Dios. Así que donde quiera que usted se encuentre, reciba un cordial saludo de su amigo y hermano en Cristo Jesús, Carlos Rivas, ¿verdad? Nuestra única página donde transmitimos en vivo es esta, de Carlos Rivas Oficial. Todas las demás páginas que usted encuentre, pues, no son nuestras, sino son páginas, pues, que las personas abren, pues, con diferentes propósitos, de negociar con el Evangelio, molestar a las personas, pedir dinero, y etcétera, etcétera. Pero nuestra única página donde transmitimos en vivo es esta, de Carlos Rivas Oficial. Así que se me es un gran privilegio poder ahora sí que compartir una vez más la palabra de Dios, ya que estuvimos ausente por varios días, que no habíamos predicado la palabra, pero queremos el día de hoy compartir un momento la palabra de Dios, ya que pues el tiempo pues es muy corto, ya que pues en estos momentos tenemos acá un vecino que acaba de fallecer, y también tenemos que estar en ese velorio, ¿verdad? Pero queremos tratar la manera de ocupar unos minutos para compartir la palabra de Dios. Así que, donde quiera que usted se encuentre, mi amado hermano, que Dios me lo guarde, me lo bendiga, hermano Lázaro, allá en México. Un gran privilegio haber estado con usted, siervo. Aquí está el regalo, la Biblia que nos regaló. Gran bendición, que Dios me lo bendiga, su familia. Así que estamos aquí, hermanos, contentos, ¿verdad?, para compartir un momento la palabra de Dios. Así que, muy bien, vamos, hermanos, a compartir, ya que hace como 2 días regresamos de Veracruz, México, donde estuvimos con los hermanos gozándonos, varias actividades, vimos la gloria de Dios. Me vine feliz porque en una de las actividades donde estuvimos predicando, pues, hermanos, hubieron almas para Cristo. Muchas almas se convirtieron, muchas almas, ahora sí que vinieron a los caminos de Dios. Muchas almas se arrepintieron. Y el gozo más grande es que en parte de México, donde estuvimos en una actividad, predicamos un mensaje fuerte, y para gloria y honra de Dios, hubieron muchas almas para Cristo. Pero lo más impresionante, lo más impactante, es que, pues la verdad, me llenaba de gozo cuando me comentaron que en una de esas actividades, un hombre que era el líder de los sicarios se convirtió para Cristo. Un hombre líder de los sicarios. Usted sabe que un sicario es de las personas más sanguinarias que existen en México. Pero sin embargo, uno de estos líderes aceptó la palabra y se convirtió a Cristo Jesús. Ese es el gozo más grande, la alegría más grande que traigo de México. Vimos cantidades de almas convertirse a Cristo. Pero esa alma me llena de gozo saber que queda en las manos de Dios. Así que aquí estamos, mis hermanos, prestos para compartir un momento la palabra de Dios. Yo sé que hay mucha gente que tiene hambre, tiene sed de esta palabra, y trataremos la manera, pues, de aprovechar bien estos minutos, ya que hay muchos hermanos por ahí ya conectados. La gloria y la honra es a nuestro Padre Celestial. Vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 1. Ahí compartiremos un momento esta palabra. Mateo capítulo 24, versículo 1. Trataremos la manera de predicar esta palabra unos minutos bien aprovechados. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, de esta manera: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra
Y estando él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida? Hoy, mis hermanos, siento de parte de Dios compartirles esta palabra a todos ustedes. Y el tema que hoy quiero compartir con la ayuda de Dios se titula: ¿cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu preocupación en este momento? Ese es el tema que les quiero compartir. ¿Cuál es tu preocupación? A veces, mis hermanos, nos preocupamos en tantas cosas en esta vida cotidiana. Nos preocupamos en cosas que a veces ni deberíamos de preocuparnos. Cuando en las cosas que deberíamos de preocuparnos, no nos preocupamos. Y a veces nos preocupamos en cosas que no deberíamos de preocuparnos. Bendito sea Dios. Ese es el tema que hoy les quiero compartir. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu preocupación? Hay personas que en este momento, hermanos, están preocupados en tantas cosas. Algunos están preocupados, bendito sea Dios, en qué van a trabajar. Otros están preocupados, bendito sea Dios, no sé, por qué van a comer. A veces la gente se preocupa en tantas cosas cuyas cosas no debería de preocuparse. Por ejemplo, yo no tendría por qué preocuparme de qué voy a comer mañana o qué no voy a comer, porque la Biblia dice que cada día trae su propio afán. Pero ¿cuál es tu preocupación en este momento? A veces nosotros los pastores nos preocupamos en tantas cosas que en las que deberíamos de preocuparnos no nos preocupamos. A veces como pastores nos preocupamos en tener un templo lleno de personas, cuando la preocupación del pastor no debería ser en tener un templo lleno. La preocupación del pastor debería de ser es que las almas que están dentro de esa congregación o en ese templo sean almas que estén sanas, bien alimentadas y que tengamos la seguridad que vamos al cielo. A veces el pastor se preocupa en tener el templo más elegante, en tener la casa de oración más bonita. Pero ¿de qué sirve que tengamos el templo más grande, la casa de oración más bonita, si la gente que está dentro de ese templo es gente que va para el infierno? La preocupación de todo buen pastor no debería de ser en tener el templo más grande, en tener la casa de oración más hermosa. La preocupación de todo buen pastor debería de ser en tener ovejas saludables, ovejas nutridas, ovejas, hermanos, que amen la palabra de Dios. A veces el pastor se preocupa en tener cantidades de personas. Yo siempre le he dicho, ¿de qué sirve la cantidad de personas si no hay calidad? Pastor, no te preocupes en la cantidad, mejor preocúpate en la calidad. ¿De qué sirve que tengamos cantidad de personas si no hay calidad de cristianos? Y siempre lo hemos dicho, Jesucristo no viene por cantidad, Él viene por calidad de cristianos. Él mismo lo dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuál es tu preocupación, mi hermano? ¿Cuál es tu preocupación en este momento, hermana? Hoy en día el hombre se preocupa en tener una casa de dos niveles. Se preocupa y hasta se van a los Estados Unidos con tal de lograr conseguir dinero para hacer una gran casa. ¿Y de qué sirve, mi hermano, que tengas la mejor casa si tu familia, tu matrimonio está al borde de la destrucción? ¿De qué sirve tener la mejor casa, carro y todo si tu familia está al borde de la destrucción? A veces la gente se preocupa
en tener dinero en esta tierra, se preocupe en tener importancias, cosas de valor. Cuando la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Hermano, no te preocupes por lo de abajo viene por añadidura. Preocupémonos por las cosas de arriba, preocupémonos en buscar las cosas de arriba. No te enfoques en lo de abajo, no te preocupes por lo de abajo dice la Biblia, viene por añadidura. Preocúpate por lo de arriba, busquemos las cosas de arriba. ¿Cuánta gente hoy en día está preocupada? Bendito sea Dios porque quiere que Dios lo sane. Hermano, no te preocupes en tu sanidad. Mejor preocúpate en tu salvación. ¿De qué sirve que te sanes si te vas a ir al infierno? ¿De qué sirve que te sanes si cuando ya estés sano ya no le vas a servir a Dios? ¿De qué sirve que recibas sanidad en tu cuerpo si cuando ya estés sano te vas a apartar de los caminos de Dios? No te preocupes en tu sanidad, mejor preocúpate, bendito sea Dios, en que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu preocupación en este momento? ¿Cuánta gente está preocupada por el coronavirus y preocupada para que no se vaya a contagiar de esta enfermedad? No te preocupes de eso. Mejor preocúpate en no contaminarte de pecado. Mejor preocúpate en que el pecado no entre en tu vida. ¿Cuánta gente, bendito sea Dios, preocupada que ya no quiere ni saludar? Algunos así se saludan como que fueran marihuanos. No te preocupes, bendito sea Dios, de esta enfermedad. Preocúpate mejor que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Cuánta gente, bendito sea Dios, ya no tiene ni el valor de saludarse porque le tiene miedo a esta enfermedad? ¿Cuánta gente está preocupada en que no le pegue este virus? Hermano, no te preocupes de este virus. Al final, si nos mata, nos manda para el cielo. No te preocupes, bendito sea Dios, en no contaminarte de esta enfermedad. Mejor preocúpate en que tu corazón no se contamine de pecado, que tu corazón no se contamine de soberbia, de orgullo, de altivez, de envidia. Eso debe de preocuparte. ¿Cuánta gente hoy en día preocupándose en cosas que no debería de preocuparse? Bendito sea Dios. Hombres preocupados que porque ya tienen bastantes años y no consiguen esposa. Mujeres preocupadas porque la dejó el esposo. ¿Sabes cuál debería ser tu preocupación, hermano o hermana? Que no te vaya a dejar el esposo, que está pronto en venir a traer a la esposa, a traer a la novia, cuya novia es la iglesia. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuánta gente hoy en día preocupada? Bendito sea Dios. Por cosas que no vale la pena. ¿Cuánta gente, hermanos, se preocupa por tantas cosas? Algunos se preocupan por tener una buena casa. Se preocupan por tener la mejor casa. No te preocupes por esa casa. Preocúpate mejor que un día lleguemos a la casa, a la morada que Cristo fue a preparar cuando Él dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. No te preocupes en tener una buena casa en esta tierra. Preocúpate mejor en tener tu cuarto, tu casa, allá en la patria celestial donde Cristo fue a preparar esa morada. Si en los planes perfectos de Dios está en regalarte una casa, te la va a dar. Pero no te preocupes en eso. Preocúpate en las cosas de arriba. Bendito sea Dios. Hoy en día, mis hermanos, la gente se preocupa por tantas cosas. La gente preocupada porque no tiene un pedacito de terreno donde vivir. Yo te entiendo. Es feo no tener terreno propio. Es feo estar alquilando, viviendo prestado. Es feo. Pero no te preocupes por eso.
bendito sea Dios. No, la Biblia dice, busca primeramente las cosas de Dios y estas cosas os vendrán por añadidura. Si tú no tienes casa, no tienes terreno, no tienes un trabajo, no tienes una moto, un carro, no te enfoques en eso, enfócate en las cosas de arriba. Y si en los planes perfectos de Dios está que Él te lo va a dar, de que te lo da, te lo da. Pero busca las cosas de arriba y lo demás viene por añadidura. ¿Cuánta gente hoy en día se preocupa por cosas que no deberían de preocuparse? ¿Cuántas mujeres preocupadas en tener el rostro más hermoso, en tener el cabello más precioso? ¿Cuánta mujer hoy en día preocupada en tener un cuerpo sexy, en tener un cuerpo de muñeca, bendito sea Dios? ¿Cuánta gente hoy en día preocupada en tener un bonito cuerpo? ¿De qué sirve que tu cuerpo sea el más bonito, el más escultural? ¿De qué sirve que tu cara sea la más preciosa si tu alma se está yendo al infierno? Como Cristo dijo que en los últimos tiempos iban a haber hombres amadores de sí mismos. Hoy en día, ¿cuántos hombres y mujeres que son amadores de sí mismos se preocupan en tener un cuerpo sexy? Se preocupan en tener un cuerpo, bendito sea Dios, escultural, pero no se preocupan en que su alma se está yendo al infierno. ¿De qué sirve que tengas un bonito cuerpo, una bonita cara, si la Biblia dice que somos del polvo y al polvo vamos? No tanto te preocupes por esto, preocúpate por tu alma. ¿Cuánta gente preocupada que ya quiere estar en los Estados Unidos? Gente preocupada que ya quisiera estar allá. Hermano, no te preocupes por estar en ese país, mejor preocúpate para que un día juntos estemos en la nueva Jerusalén. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu preocupación? Bendito sea Dios. Hoy en día la gente está preocupada porque quiere que su nombre aparezca, no sé, en un libro, en una libreta. La gente preocupada porque quiere que su nombre aparezca ya en aquel libro donde le dan ayudas a las personas, le dan ofrendas a las personas. ¿Cuál es tu preocupación? Hoy en día la gente preocupada porque quiere que su nombre aparezca, no sé, en un rótulo, en un, no sé, en algo. Mejor preocúpate que tu nombre aparezca en el libro de la vida. ¿De qué sirve que tu nombre aparezca en las redes sociales? Como mucha gente hoy en día se preocupa en que su cara, su rostro, su nombre aparezca en las redes sociales. Se preocupan, bendito sea Dios, en que su nombre aparezca en el libro de las redes sociales. Me he dado cuenta que cuando hacen campañas, ponen las fotos de todos los predicadores, cantantes y todas las personas. Y la gente feliz porque aparece su nombre en un rótulo, en una pancarta, en no sé, en un anuncio. ¿Y de qué sirve que tu nombre aparezca en las redes sociales si tu nombre no va a aparecer en el libro de la vida? Y Apocalipsis 20:15 dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser echado en el lago de fuego. No te preocupes en que tu nombre, en que tu foto aparezca en las redes sociales. No te preocupes en que tu nombre, en que tu foto aparezca en los videos, nada de eso. Preocupémonos que nuestro nombre aparezca en el libro de la vida. Bendito sea Dios. No te preocupes, hermano, por cosas que no deberías de preocuparte. Hoy el hombre se preocupa, la mujer se preocupa. Bendito sea Dios en estar en el templo más hermoso, en la iglesia más bonita. La gente se preocupa, bendito sea Dios, en cantar bonito, en predicar bonito. Muchos se preocupan en ser líderes, en ser pastores, en ser diáconos. La gente hoy en día, muchos hombres se preocupan porque quieren tener un cargo en la iglesia. Hermano lindo, no te preocupes en tener un cargo en tantas cosas.
Mejor preocupémonos en vivir en santidad. ¿De qué sirve que prediques bonito, que cantes bonito, que des ofrendas a la iglesia, que traigas las ofrendas más grandes al templo? Si no vives en santidad, vas para el infierno. Bendito sea Dios. Hoy el hombre se preocupa porque quiere ser pastor, se preocupa porque quiere ser profeta, se preocupa porque quiere ser apóstol, se preocupa porque quiere predicar bonito, se preocupa porque quiere predicar mejor que el otro, se preocupa porque quiere ser más importante que el otro. Mejor preocupémonos en vivir una vida recta delante de Dios, porque en aquel día muchos dirán: Señor, yo profeticé en tu nombre, yo eché fuera demonios en tu nombre, yo hice milagros. Pero Jesucristo le responderá: no los conozco, apártense de mí, malditos al lago de fuego. ¿Cuánta gente se preocupa? Hombres preocupados porque el pastor no los toma en cuenta. Hermanitas que están llorando porque no la toman en cuenta en la iglesia, porque no la toman en cuenta el pastor. No te preocupes si tu pastor no te toma en cuenta. Lo más importante es que Dios sí te tome en cuenta. Lo más importante es que para Dios eres importante. Si para el hombre tú no vales nada, no te preocupes. Si para tu familia tú no vales nada, no te preocupes. Si para tu esposa eres importante no eres importante, no te preocupes. Si tu familia te tiene como un cero a la izquierda, no te preocupes. Dios hoy te dice que tú eres un pueblo santo, nación adquirida, eres la niña de los ojos de Dios. Si la gente no te toma en cuenta, no te preocupes. Con que Dios te tome en cuenta es más que suficiente. ¿Cuántos hermanos que se preocupan porque el pastor no los visita, porque no lo visita el hermano, no lo visita la hermana? No te preocupes porque no te visita la hermana. Mejor preocúpate porque el Espíritu Santo te visite, porque Cristo te visite. Bendito sea Dios porque tengas lo más importante, que es la llenura, la frescura, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente preocupada por cosas que no debería de preocuparse? Pero ¿cuál es tu preocupación? ¿Cuánta gente ahorita está preocupada por causa de una deuda? Bendito sea Dios porque están a punto de quitarle su casa por no pagar esa deuda. Yo te entiendo, mi hermano. Es horrible tener deudas encima. Es horrible tener, bendito sea Dios, deudas encima. Pero si te quitan tu casa por no pagar esa deuda, no te preocupes. Con que no te quiten tu salvación, con que no pierdas tu salvación, no te preocupes. Lo que hoy está en esta tierra, mañana será destruido. Las casas bonitas, los carros, negocios, edificios, todo un día será destruido. Por eso Jesucristo, bendito sea Dios, cuando los discípulos le dijeron: Maestro, mira qué bonito el templo, Jesucristo le dijo: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra, sino que todo será derribado. La Biblia dice en la carta de Pedro: bendito sea Dios, que los cielos y la tierra serán destruidos, todo será quemado, los elementos del cielo serán destruidos, todo será destruido. Así que no te preocupes en tener lo mejor en esta tierra. No hagáis tesoro en la tierra, sino hagamos los tesoros en el reino de los cielos. Y si Dios te ha dado riqueza, si Dios te ha dado posesiones, no te enfoques en lo de abajo, enfócate en lo de arriba. Disfruta de lo que Dios te ha dado, pero que no se te olvide que lo que está en esta tierra aquí se queda. Lo importante es que tengamos nuestro nombre en el libro de la vida. Lo más importante es que nuestra salvación la tenemos segura. Lo más importante que si aquí no tenemos una herencia, allá está la herencia que Cristo Jesús te ha prometido. ¿Cuál es tu preocupación? Tal vez estás preocupado porque estás construyendo tu casita. Tal vez estás preocupado porque has pensado poner un negocio. Y tal vez el diablo te ha dicho que te vas a quedar a medias. No te preocupes por lo que el diablo diga. Preocúpate por lo que Dios piense de ti. Así que si tú estás construyendo tu casita y tal vez piensas quedarte a media, tal vez has pensado poner un negocio y piensas quedarte a media, tal vez has pensado, no sé, sacar un estudio y piensas quedarte a media, no te preocupes por lo que el diablo te diga. Preocúpate por lo que Dios dice, y solamente preocúpate en amar a Dios, preocúpate en servir a Dios, preocúpate en dárselo todo a Dios, porque Él dice en su palabra: yo amo a los que me aman
y me hallan. Los que temprano me buscan. No te preocupes en las vanidades de esta tierra. Preocúpate en amar a Cristo. Preocúpate en amar a Dios. Porque si tú amas a Dios con todo, las cosas vendrán por añadidura. Y Dios ama a quienes le aman. Te dejó tu esposo. Estás preocupada porque te dejó. Te entiendo. Es algo muy triste, muy doloroso. Estás preocupada porque te dejó tu marido. Pero ¿sabes qué? Preocúpate. Si Cristo viene y tú te quedas, no te preocupes por lo de esta tierra. Preocupémonos por lo de allá arriba. Mi hermano, mi hermana, el tema que hoy les he compartido, ¿cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu preocupación? Muchos están preocupados porque quieren hablar lenguas y profetizar. Mejor preocúpate en vivir una vida recta y santa delante de los ojos de Dios. Porque los dones, los talentos, no es garantía de salvación. Nuestra garantía de salvación la encontramos por medio de la obediencia a la palabra en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Mi número de teléfono es el 502-31-62-7462. 31-62-7462. Mi único número de teléfono y mi única página donde transmito es esta. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tu preocupación no sean las cosas de abajo, sino que nuestra preocupación sean las cosas de arriba. Que Dios te bendiga, te amo en el amor de Jesús y hasta pronto, si papá Dios así lo permite. Bye, bye.